Miren, esta guachica de aquí es la más chula, la más bonita, mira. ¿La hamburguesa? Rica. Toma, Nayin. Toma, toma, toma. Ay, no, para. Nayin no tiene. Cerca. Aquí viene ya. Bueno, 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 toda una. No puedo comer. No me la ¿Qué ketchup, Brayden? No me ketchup. ¿Qué ketchup? ¿Qué sí? ¿Qué ketchup? ¿Qué ¿Quieres morderla? No, no, con carne. Las dos manos, con las dos manos. Vamos, muérdele, vamos. ¡Eso, hija! Así me lo. ¿Cuál es tu espada? Oye, yo, pa. A ver, vamos. ¡Eso! ¿Papá, tú no comes cocina? Sí, en la cabeza. ¡Esto! ¡Esto, mi hijo bonito! ¿Dónde está el cuchillo? ¿Mira el camello ahora? ¿Mira? ¿Mm? ¿Mm? A ver, mamá, mira. Mamá, ¿cuánto me ¿Qué? Vamos, ¿qué? ¿Cada quien le lleva a dar hamburguesas, ¿ok? Papá, ah. El ketchup está mañana. Ajá. ¿Qué bien y les dio de la hamburguesa? Cada 15 días van hamburguesas. Las guachas ya vienen ya llenas de hamburguesas, quieren hamburguesas. Mamá, ¿cómo agarra el hielo? A ver, tú nunca te cansabas de mole. Y venías con los hamburguesas. Hola, mi gente. Estamos comiendo hamburguesas. Dale, pero si no, dale tú. Hola, mi gente. Estamos comiendo. Estamos haciendo un día de campo. Estamos comiendo hamburguesas. Ahí lo vemos. Escríbete a tu canal. Te queda mucho. Soy un experto. ¿Eres un experto? Sí. Wow, qué palabra sacas tú. ¿Va? Soy un experto. Va. ¿Y el agua? ¿Mm? ¿El agua? Oye, el agua, amigo. ¿Quieres más? Yo ya. Más. Está bien. Ya, ¿qué pasa de mí, mamá? Monita baila. Mira mi gente cómo baila. Mira mi gente cómo baila, monita. Vamos a ir a hacer unas fajitas allá a un arroyo. Vamos a ir a bañar, a llevar a los niños a bañar a, a un arroyo por allá. Estoy haciendo las salsas. Allá, y ya está la otra, y aquí sí que.
que es tipo aguacate. Guacamole, no de aguacate. Ahorita nada más estoy dorando el arroz. Estoy dorando, ahorita voy a moler lo que le pongo, tomate, cebolla, ajo. Estaba dorando la ropa. Es la sala para la pala. Ah, no, pero no era aguacate, como que era que me le daban. No puede. ¿Ya está la del arroz? Ya, se acaba de pagar. Pues ya vamos. Ya. ¿Ya dijiste dónde vamos a ir? A un arroyo. El arroyo de. Meterrón. ¿Sí puedes? La salsa otra está allá. ¡Nailen! ¡Vámonos! ¡Porquito! ¿Por qué vamos a ir? Al arroyo. ¿Al arroyo? Sí. Vamos a hablar bien claro ya porque ya no me están ahí echando a bullying, papá. La persona va a estar ahí que me dice que ¡ay, que no habla bien el guachico! Vamos a demostrar que sí podemos hablar bien, ¿pa? ¿Ok? Sí. Bueno, dale pues. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? A la mola. Al arroyo. Al arroyo. Al arroyo de Betarrón. El arroyo de Betarrón. Eso, pa. Vamos a ir a comer carne asada. Sí. ¿Está? Mi gente, ¿saben una cosa? Rubita no va a ir. ¿Qué? Rubita. Sí, va a ir, vas a ir también. Rubita va a ir. Llevamos cocas. Pa. Manzanitas. Yo voy a llevar la cocatina. Sí. ¿Sí? Pa. Ah. Yo me llevo, está chiquito. Y yo voy acabando. Ven acá, ven. Vamos a platicar tú y yo, ¿sí? Vete. A ver, Jorgito. Yo quiero aprender a hablar contigo. Y tú vas a aprender a hablar conmigo. Ya estamos cansados que todo el tiempo las personas me están diciendo ahí que yo no sé hablar y que a ti también no se te entiende. Ah, no, tú, a ti sí te entienden, ¿verdad? ¿Me van a enseñar a hablar bien? ¿Tú qué les quieres mandar a decir ahí a las personas que nos miran ahí en los videos, pa? ¿Tú sabes qué son los videos? ¿Qué son los videos? A ver, dime. El canal. Papi. Entonces, ¿sí sabes? Entonces, no te estamos nomás grabando por grabar. ¿Sí sabes lo que es un canal, verdad? ¿Nos miran las personas allí o no? ¿Muchas o poquitas? Muchas. ¡Ey, papi! ¿Y te miras también tú? Es como la película de los niños, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, mi gente, para las personas que no saben qué es la película de los niños, así habla muy bien. Bueno, así habla él, ¿verdad? Cuando quiere que le ponga, siéntate ahí. ¡Ven, pues, para hablar! ¿Cómo vamos a ir? Vamos a hablar, a platicar, pues, de volar. Ahorita vamos a acabar ya. ¿Eh? ¿Te enojas? ¿Por qué? Ya lo vamos, guachas. ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Cuándo? A ti ya. ¿Cómo le hice? Vámonos, guachas. Todavía no, nosotros vamos a ir pues. Ey, espérate, pero le voy a explicar a mi gente pues. Eso de la película de los niños quiere decir que él ve Netflix allí, ¿verdad? Y que es cuando quiere que le pongamos películas de niños ahí. Ok. Y él dice que él también se mira igual como las películas de los niños. Pa, entonces sí sabes tú que son videos, ¿verdad? Sabes que te miran a las personas ahí. Ok. ¿Le quieres mandar saludar a alguien ahí? ¿Seguro? ¿Él quiere que le mandes saludos tú? ¿Ahí quiere que le mandes tus saludos? ¿Te doy un nombre para que le mandes saludos? Ok, espérate. ¿Qué llevas ahí? Eso lo vamos a llevar. ¿También? Ponlo ahí arriba de la hielera. Los chiles haces a mami. Los chiles dáselos a mamá. Sí, oye, te caes, cuidado. Ponlo ahí, papita. Ahí, en la mesa. Vente, vamos a acabar, pues. Mete. Papi. ¿Cómo va? ¿Te doy la espalda? Vete, pues, vamos. Me pica todo. ¿Estás cansado? Me pica todo.
Oh, ya vamos, empezamos. Acá te voy a buscar a ti. ¿Te duele la espalda? Sí. ¿Sí? ¿Te rasco? A ver. Está, ya, vente. Vamos. ¿Estás cansado? ¡Oh, madre! Ya no hay que ir porque Jorge está cansado. ¡Jorge! Sí, quiero ir. ¿Vos estás cansado, dices? ¿No? Otro, vete, pues. Quiero tomar agua. ¿Quieres tomar agua? Den agua, Jorge. ¿No quieres quedarme ya? ¿Papi? ¿Pa? ¿Pa? ¿No quieres quedarme ya? Ok. Dale agua. Agarra el vaso. Ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh. ¿Te pasamos ya? Jorge. Ay, te acabo de levantar de dormir, mi niño. Vete, mi amor. A ver, mándale saludos allí a Lorena Solorio. Dile, hola Lorena Solorio, dile. Hola. Lorena. Lorena. Solorio. Orlando. Saludos, dile. Saludos. Dile a Ana María. Yo sí sé, dile. Ana María, saludos, dile. Ana María. Saludos, dile. Jarkin. Jarkin. Ok. Y dile a Vero Garay, dile saludos. Vero Garay. Saludos, dile. A Elena Reyes, saludos, dile. Elena Reyes. Elena Reyes. Saludos, dile. Ándele. A ya. Carmen Espinosa, dile. Saludos. Carmen Espinosa, dilo. Hecho, papi. A Blanca López, saludos. No sé. Blanca López. Blanca López. Saludos, dile. ¿Qué a más? Tavi Blocks, dile. Saludos. Tavi Blocks. Saludos. Ivone. Janet Enríquez. Enrique. Saludos, dile. Saludos. Hilda Hernández, saludos, dile. Esto, papi. A Yasmín Osorio. Osorio. Saludos, dile. Saludos. A María López, ya le mandamos a. A María López, dile, papi. María López. María López. Saludos, dile. Saludos. Hilda Hernández, saludos. Hernández. Hilda Hernández. Hernández. Hilda Hernández. Bien, Hilda. Hilda Hernández. Nana. Saludos. Saludos. No hablas bien tampoco tú. ¿Estás bebé? ¿Estás bebé? ¿No hablas bien? ¿No hablas bien? No, papi. ¿Por qué? Porque estoy grande ya. ¿Estás chiquito o estás grande? Estoy grande. Pero no hablas bien, como yo. Ta 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 ta. Ok, ya vamos a dos más ya. Marinela Sánchez, dile. Marinela Sánchez. Saludos. Saludos. A un granito de arena. Un granito de arena. Saludos. Saludos. Ay, qué bonito habla, cuñado, ma. Yaya Padrón. ¿Mm? Yaya Padrón. ¿Pantalón? Yaya Padrón. ¿Ya Padrón? Yaya. Dile, Yaya. Yaya, di. Yaya. Padrón. Padrón. Saludos. Ok, más un beso pues ya, dile, después le vamos a mandar más saludos a más amigas, dile. Un beso, dile, un beso y un abrazo. Dale, un abrazo. ¡Echa! Ok, vamos allá. Vámonos. Ah, mete tu casco, papi. Mete tu casco. Mira, aquí tenemos la carne. Algo que sí les voy a decir, mi gente, algo serio, les voy a decir algo. Lo que sí aquí vamos a extrañar, ¿verdad?
Esta carne, ahorita se la trajo mi esposa, ahorita que vino, ¿verdad? Pero sí, ya cuando, cuando realmente, cuando ya se cabe esta carne, sí es lo único que vamos, pues, vamos a extrañar, porque, pues ya no, cuando mi esposa estaba allá, pues me mandaba de vez en cuando, ¿verdad? Y pues ahora, quién sabe cómo lo vamos a hacer. Pues nadie necesariamente que vaya, pero no, no va a ser tan fácil como que ya todos modos. Sí nos va a hacer falta esa carne aquí. ¡Pa! ¡Ey! ¡Llévate eso! El carbón, ¿verdad? Ahorita, sí. ¡Pa! ¡Ey! ¿Y qué llevan ahí, ver? Tortillas, salsa. No, vamos a ir con tu tío Misa. Salsa. ¡Mi rey! ¡Ey! Mañana voy y les voy a cortar el pelo, ¿ok? Ok. Bueno. Aquí nos estamos preparando ya. Llevamos ya servilletas, llevamos vasos, llevamos palillos, llevamos salsa. Panita. Ajá. Llevamos el carbón también ahí. El carbón. Ahí está el asador también. Hola. Mi rey se acaba de levantar a dormir, papá. A ver. Mi guachito chulo, hermoso. Dile hola a mi gente, bonita, dile. Ay, mi gente bonita. Ajá. Porquito también tiene, a ver, papi. Tienes tierra aquí, le buche. Pa. Ya. Ajá. Este es para calentar. Y ya. Pa. Me lo ahí está Sherlyn. ¿Eh? No, la voy a cargar yo. Ah. Yo me levanto, mamá. ¡Ey! ¿Quién me levanta? Apenas está Sábila. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ey! ¿Quién me levanto? ¿Sí? ¡Ay, qué fuerte! No, papi, yo me la llevo, polea. Está pesada para ti. Polea, yo me la llevo. Yo puedo. ¡Ah, estás fuerte, papi, tú! ¡Ah, estás fuerte, papi, polea! Mira Marisol, a ver si vas a Acapulco. ¡Ey, no se caga mi chora, que no! ¿Para mí? ¿Pulpo para bañar? ¿Qué tal no existe? ¿Cuánto? No lo quería, no, ese. Yo se lo doy. ¿Por qué no quería? Vengo con este. Pues no te pongas el cachucho para que te requeme. No, me hace mancha la cara. Hay que ponerle la cara al sol para que digan que son de aquí. No tengo bloqueado el salar, por eso es iniciado. ¿Ahí? ¿Dónde? Ahí, pero está buscando. Ya. Ey, la carne se escoge. Pues ahí está, los dos años. Me duele el corazón meter esa al agua, pero no me queda de otra. Pero tú eres niño. ¿Eh? Tú eres niño. ¿Estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Cómo están? ¿De qué son, papi? Jorge, ¿de qué son? De niño. ¿Ya, Ramiro? ¿Eh? Ya, no, ya también. Ahorita me acerco ahí, ahorita en unos 2 minutos. ¡Sorray! Vaya, Mari. Mándanos un saludo aquí. ¿Es video o en vivo? No, es video. Necesitaba traer mi lista. No, aquí tengo, ya que tengo. Porque siempre le mandamos a las mismas personas conocidas, a los nombres más. ¿Quién era el que estaba, una persona que era una mujer que estaba cumpliendo años, una amiga ahí, que estaba cumpliendo años el día 15? ¿El día 15? Dijo que el día 15 cumplía años. Ah, bueno. Ayer no, antier fue el cumpleaños de Ara Gómez. Había alguien más que cumplía años también. Bueno, como queda, felicidades a todos los que están cumpliendo años el día de hoy. Se me olvidó el nombre de allí. Tenemos aquí a Silvia Ramírez, Mari. Silvia saludos, manden saludos a Silvia Ramírez. Saludos a Silvia Ramírez y también a Bexi Valle, que ella estaba diciendo que te puso a comentar, que siempre comentaba y así, no le mandaban saludos. Porque ella siempre está desde mucho tiempo ese señor, pero siempre como los nombres más difíciles se olvidan. Ya volteate porque me pega a pagar la oscuridad. Volteate para. ¿Para dónde? ¿Cuál crees que paga? A todas las personas. Sí, las que más puedas. María C, saludos. Sari, Bea, saludos. Dios los bendiga. Edgar García, saludos. También me está haciendo todas las personas. Sí, a todas están ahí. Oh, sí, no especial. A Mari Garay, también saludos. Ayer le mandó Jorgito, pero bueno, yo tocó doble cuquera. Ángela Tapia, saludos. A Blanca Morales, saludos. Judith Tirado, saluditos también.
Jesús Tapia, saludos a nuestra familia. Bueno, yo no me voy a decir saludos, ¿verdad? Sí. Saludos a Viviana. ¿Viviana qué? Pollar. Viviana Pollar. Pollar. Saludos a Viviana Pollar. Pollar. Rosy Esmeralda. Rosy Esmeralda, saludos. Oli Peña, saludos. Oli Peña, saludos. Lupita Cruz, ella. Ah, Lupita Cruz también ella. Lupita Cruz, saludos. Siempre, siempre está ella comentando y presente. Angelina Rodríguez, saludos. Angelina Rodríguez, saludos. Saludos. Marianela Díaz. Marianela Díaz. Ya tocó él también, porque ahorita ya le mandó también. Vamos, Recio. Papi, no, abrima. Marlene G. Silva, saludos. Maite Flores. Saludos también. Angélica Ramírez. Saludos a Angélica Ramírez. Estuvo bonita. Ah, en coro, dice. Que le manden saludos en coro. Maguito Gómez, saludos. Las Aventuras de Melia, saluditos. Antonia Ramírez, saludos. No sé si lo está repitiendo o son los mismos. Bueno, yo voy así, para abajo. Como que a Jorge no se le entendió. Marce G, saludos. María, Mari Rodríguez, saludos. Evelia López, saludos. A Evangelina Martínez, saludos. A Hani Canchola, bueno, ella también siempre. Saludos. Claudia Mata, saludos. Diana López, saluditos. Araceli Murillo, saludos. ¿Nada más? Son como 100. Ah, pero no todos, pero son muchos ahorita. Pues las Lluvia más que Martínez, puedas. Saludos. ¿Eh? Las que más que puedas. Consuelo López, saludos. A Patito, me imagino que Martínez es. Saludos. Jenny Majano, saludos. María Serrano, saludos. Déjame, Adriana León. Déjame esto a mí. Saludos, Adriana León. Adriana León. A ver, pues. Ahí te voy, ten. ¡Ah, papecito! Bueno, antes que todo. Les voy a decir que vamos a ir a un arroyo, que es, se llama el Arroyo de Betarrón, ¿verdad? De ahí, vamos a hacer una carrita asada, que es la última que nos queda, que sabes cuándo vamos a agarrar más, pero bueno. La última, porque van a ser tres veces que hicimos. Ajá, no. Ok, Kelly Guzmán, Jorge. Saludos ahí, a Kelly Guzmán, a Marta Rodríguez, saludos, a Tania Moreno, a Ana Cruz, Blanca Alvarado, Mónica García, Claudia Cervantes, allá más adelante vamos a mandar, vamos. Ay, hola. Necesito que tampoco vas allá. Sí, I can't. Allá, nomás sí. Puedes, sí, sí puedes, nomás hazte para allá con volteate del otro lado, con punto que ves allá y para acá. ¿Tú quieres? No te agarres, ¿crees que agarres la tapa nomás? ¡Ey! ¿Me quiero recargar la tapa? ¿Eh? Si no te agarras. Pues yo te agarro así. Nelly. Aquí vamos ya para el arroyo. Es que aquí hay cosas. No importa. Hay que se vaya, no hay problema. No hay problema, mamá. Para la carretera. Más interno en tu traje. Ya se cae. ¿Aquí hay que mandar saludos tú? ¿Puede ir a alguien especial? Ya, los nombres. ¿Cómo se llama nuestra amiga? ¿Ah? ¿Cómo se llama nuestra amiga? ¿María? ¿La María? Jorge, ¿cómo María? ¿María qué? María. María. Apá. María Dolo. María. A papi. Del Socorro, María del Socorro, Tamaes. Tamaes. Algo así, parece. Puedes mirar a tío mismo y a mi mamá. Pero dice que la conocen más por Socorro, Tamaes. María Tamaes. Ah, ¿me acuerdas? Hacer usar para María Tamaes. Tamaes, ajá. Más conocida como Socorro. Socorro. Aquí es María del Socorro. Entonces vamos a decir nuestra amiga Socorro. Y que sí que es nuestra amiga Socorro. También. Una señora con la que texté, ¿cómo se llama ella? Bueno, ahí se llama Isela, creo, es de California también, ella. Saludos a Isela. Pero es que tengo, se llama Isela. Isela. Sí, no recuerdo bien. Saludos a todas las personas que estén cumpliendo años Isela, allí. Isela. A sus familiares allí, si alguien está cumpliendo años, felicidades. Nos vamos hoy. ¡Ave! Jorge, ¿dónde vamos a ir? Al Adoyo. ¿A dónde? Al Adoyo. ¿Al Adoyo? Okay, brindando, al Arroyo. Al Arroyo. Papá. Es la dulce. Bien sentada,
Ya, íbamos para arriba, ya, y se me olvidó el asador. Pensé que era el primero. A ver, bajaba al campo porque iba el asador. Pensé que era el primero que echaron. Murió, me acordé, ya, no, pues el asador. O sea, ey, que Nailin se vaya allí y Jorge que se venga contigo para que quede. Porque no te quieras mover. Aquí en México se usa que nosotros, como nosotros que vamos a quedar atrás, aquí se usa que vayamos atrás. Vamos a entrar a la cartera federal, pero vamos a entrar a un pedacito nada más. Pero así aquí se usa, aquí no hay de otra. Ahí vamos la carne, mira. Claro, aquí no hay siete, pues. Se ocurre, ¿no? Mi mami no va allí. ¿Iba allí? Allá está, ¿verdad? Ya, así me la llevamos la vez pasada para arriba, para el cerro. La arreglamos, pero bueno, un poquito de agua. También va, ¿no? Te dejo mi mano. Súbete, Mari, si quieres. Tú primero, porque yo te echo a la niña. ¿Está carísima? Sí. Yo soy el guache gordo, soy muy hermoso, feliz me la paso. Las carreteras están limpias, mira, porque pasaba, pasó, yo desde aquí estaba trabajando, ¿verdad? Las carreteras están limpias, bien finas, chaponeadas, bien, el pasto, eso, bien todo limpio. Soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro. Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro. Yo soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarles, eso es lo más gracioso. Soy el guache gordo y soy muy hermoso, feliz me la paso de un lado para otro. Yo soy el guache gordo y soy muy hermoso, feliz me la paso de un lado para otro. Yo soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarles, eso es lo más gracioso. Yo soy el guache gordo y soy muy hermoso. Nos dijeron que acá está pegada al río, pero que está más feo como la bajada. ¿Ya? Aquí vamos a la vuelta. ¿Qué? Por falsete, dijo este falsete quimero. Échale. Págase, guachas. Cuidado. ¿O quién? Se me hace más fácil dejarlo de esto. Bajar las cosas. Sacar una. Dios. Fue toda una travesía. Pegada hasta aquí. Miren. Ahí viene. Antes se viene a bajar ya con carro, se bajaba con el carro, ya no. Ya no, mira, hasta carito para Jorge aquí, para que juegue. Ay, mi amor, perdóname que no te olvidé. Para ponerlo. ¡Bachas!
¡Maile! ¡Está lo mejor puente! Está bien bonita la agua aquí. ¡Mira! ¡Ey! Si sale un carro, se voltea, que no se la cae encima, mesa. Porque la voy a chingar, ¿eh? Sí. Todavía. ¡Tan, tan, yo, quiten 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 yo! Cuidado, Jorge. Mira, ¿cuánta mariposa? ¡Ey, Jorge! ¡No te arrepientes de esa respuesta así! ¡Te voy a darme eso! ¿Tú qué chichillo? Él viene, se siente grande ya, Jorge. ¿Qué chichillo? Estaba pegada la cabeza de la piedra. Contra la cabeza. Bueno. Ten cuidado, pues. A mí se sabe poner la lumen. Está muy grandota. Ya, sí. Ahí, papis, porque ahí está más bajito. Acá bajito está más hondo y más corrientoso. Yale, ¿te quieres bañar? ¿Te quieres bañar? No, ya no. Naydelin, miren los niños. Bien. Mira. Agárralo. Da, ¿cuánta mariposa hay ahí? Ahí la casa, está una casa bien cerquita, ahí va. ¿Quieres ver tú todo allá? ¿Eh? Árboles. Uh-huh. Arroyo, agua. Me gusta ver la agua, el arroyo, todo. Ahí, cuídalo, Naile. Aquí es como las puntas, pega, ¿verdad? Como el arroyo y el río bien cerquita. Sí, pero. Es todo grande. ¿Eh? Es todo grande. Sí, está más grande, tiene más agua. Está bien bonita aquí. Para allá sí se mira que está hondo ya. Ahí. Sí, ahí está el río, luego se mira. Por ahí sí se mira hondo. Ahí sí se mira que está profunda ya las cosas. Aquí nada más está bonita aquí para que los niños vayan. Ya por ahí así dando. La misa no con nada loca. Bien sombroso, era bien redondo, ¿verdad? ¿Eh? El árbol este está como bien bonito aquí para. No está jugando, mi gente, no está jugando. Está jugando. Sí, ya que está. Ya, tú. ¡Papi! ¿Qué será, Leti? ¿Qué? ¿Ah, papi? ¿Ya te acordás el pelo? Papi, ¿Leti te acordás el pelo, ah? Buena para cortar el pelo. Ajá, muy buena. A ver. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? A ver, mi gente, ¿quién de ustedes se acuerda cuando jugaba así con la arena, con la tierra? A ver, díganme. Coméntenle ahí abajo en los comentarios si alguien se acuerda de este tiempo. Pastel. ¿Eh? ¿Estás haciendo pastel, pa? Sí. Ah, ¿estás cocinando? ¿Sí? Muy bueno. Ayudarle a los que sí, a darle para.
La silla. Ahí está la carnita. Sí, ajá, voy a ponerlo ahí. Si no la van a ocupar para poner la charola ahí. ¿Cómo? La guachas. ¿Qué guachas? Allá, mi mamá. No, a ver, una foto, una foto. Yale. Vaya, yale. Está muy caliente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad que sí? Se rebotó muy, está muy caliente. Para acá nomás, para ver si la está cogiendo. Porque está cociendo. Algo así. No, es que la dejé harto rato. Para que coman. Estoy esperando que haga la comida. Mamá, mami. ¿Ya quieres comer? Ya, y papi, ya hay carnita y ahorita está la... ¿Se empieza a aventar un poquito ya, mamá? Sí, ya creo que... Ya ahí, papi. Unas tortillas tan crudas todavía, Mari. Sí, esas es son. ¿Son las que están arriba? Las que están amarradas todavía. Ajá. Pero acá, como quieran, al número 2. Miren, mi gente, les voy a encargar, les voy a... Allá, sí, miren, les voy a pasar un dato, perdón, les voy a dar un consejo, les voy a platicar mejor una historia, ¿eh? Miren, cuando vayan ustedes a bañar a un lago, ¿eh? A un lugar, fíjense, como yo estoy entretenido allá, estoy grabando, ¿eh? Mi esposa ya está entretenido, o sea, con la carne y todo eso, ¿eh? Cuando tengan un niño así, en mi situación aquí, como yo aquí, ¿verdad? Ok. Les recomiendo 1000 veces saquen el niño del agua. Porque parece que no, ¿verdad? Pero en un abrir y cerrar de ojos, este niño, mira, ahí se lo lleva la corriente de volada y se me ahoga así de volada. Sin pensarlo, así nomás. El agua no por nada, pero el agua es muy traicionera. Yo he visto casos aquí en mi rancho, alrededor, ha pasado casos, ¿verdad? Que familias así van, andan en el río, ¿verdad? De repente se descuidan. Y el niño se ahoga, de la nada. Pa, yo estoy teniendo mojada. Ajá. Como ustedes ven el cuadro que está allá, ¿verdad? Yo estoy allá grabando y estamos teniendo esa carga. En una vez cerrado de ojos así, mejor que se moja así de volada. ¡Niño! Les digo esto porque si ustedes se encuentran en una situación igual así, ¿verdad? No se confíen del agua. El agua es bien traicionera. El agua de así en una vez cerrado de ojos así les quita su criatura de volada. Yo vengo con este pendiente como desde allá. No me duermo, dije aquí, ¿verdad? Pero si ustedes están un día en una situación así, les aconsejo, no se confíen del agua, por favor. Y más cuando están en bola, creen que están todos ahí, ¿verdad? Ahí están todos, ahí mismo se ahoga la persona, o el niño. ¡Papi! No sé si me entendieron, pero... Sí, me cataron lo que quise decir. ¿Eh? ¡Papi, vete! Vamos, voy a carne, vente. Vente, pa, voy a carne. Vente, vamos. Sí, no se distraigan, nunca se distraigan porque... Como a mí aquí si me pongo listo, aquí me puede ser la de malas porque la corriente está... Se viene más suavecito, ¿verdad? Pero a mí se ardí ese radio, se me va y... Ni cuenta me doy. Vente, pa. Vamos a comer mucha carne. Mucha carne, sí, pa. Yo me muero, papi, si te pasa algo, papá. ¿Va, pa? Sí, mira, como es. ¡Papi! ¡Tengo frío! ¿Tienes frío? Ya, sí. Puedes comer, ya, abre, está cocinando. ¿Vos te cocinas también tú? Me van a decir que yo soy. ¿Por qué dejo a mi esposa cocinar? Ya le quiere decir como 2 o 3 veces, Mari, yo hago las fajitas y no quiere. Él le gusta hacerme las fajitas a ella, ¿verdad, Mari? ¡Ah! ¡Ay! ¡Está pegando! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Moscos! ¡Ay! Ya te maté, mi amor. Se te queman todos ustedes. De veras, ándale. Es lo que estoy. Ahorita, estoy cerrando, ¿verdad? ¡Dime! ¡No le haces! ¿Por qué vas a...? Y en otro lugar yo te miro que andas ahí cocinando en la parrilla ahí. Depende de dónde. Allá, te traen de cocinar. Depende de dónde, pues. Tú no me dices que cocinar por eso. Ay, ya, te digo, pero especialmente cocinarle.
A lo mejor no me pensaban invitar, era la única forma que puedo ganar la comida. Y como estaba solo. El chef ahí, el cocinero. Y yo seguro te dejo porque estaba quemando la carne, pero ya recordé que te habías cocinando. Yo era mi gente, no me quería dejar cocinar. Yo le dije, madre, déjame, yo cocino la carne, no quiere dejar dinero. No. Dije, no, mi amor, no quiero que te vas a quemar las manos. No, si le van a quemar la carne. ¡Pam! ¡Ey! ¡Yo qué pam! Ya, papi, te la voy a poner ya. ¡Papá! Ah. ¿Quieres? ¿Está quemando? Es que como la esta suelta grasa, ya prendió más el asador. Hágame un taco. ¿Un taco? ¿Naidlin o quién? Ay, Brayden, espérate. ¿No me como? ¿Cómo que? ¡Ay, como si fuera el tortuga de niños! ¿Y sabes qué? No me voy a grabar a ustedes, no me voy a grabar a mi Brayden más. ¿Verdad que sí, patito? ¡Tienes mucho mancha! ¡Mucho, mucho! Mira, tiene la roja en el labio, no va a absorber para la nariz. ¡Ay, mi niña bonita! ¡Mira nomás! ¡Qué guapa está mi niña! Se le cayó. ¡Ay, qué muñeca está! ¿Qué? Se te cayó la... Pues comida. De la boca. Naidlin, quita las moscas de mi plato. Dámelo. ¿Qué moscas? ¿No hay moscas aquí? Sí, hay. Ten. Thank you. No, ya nada. Estoy ahogando, en vez de grabarme, no me puedes ayudar o algo. ¡Eres un amor, tú! ¡Tú eres el número uno, papá! ¡Tú eres el youtuber chiquito, papá! ¡El mero mero, va! ¡A huevo! ¡El mero mero, papá! ¡Pa! ¡Dile, pa! ¡Papi! ¿Yo? ¿Sí? ¿A YouTube? No lo voy a editar, así te lo voy a poner. ¿Ok? ¡Vale, pues! Sí. Ah. Okay, mi amor, ya. ¿Cuánto te voy a contar una historia seria? Vamos a contar. Mira, ¿qué te digo? Sí, porque yo estoy de larga, ¿eh? Buenas tardes, mi gente. Fíjense que ahorita que vengo a este lugar me dio por contar esta historia que me pasó hace muchos años, ¿verdad? En el lugar aquí donde estamos se llama Betarrón, Estado de Guerrero, ¿verdad? Este lugar aquí está muy cerca de mi rancho. Esta historia, aparte, se la voy a contar, ¿verdad? También la voy a contar aprovechando. A ver si por medio de este video, ¿va?, yo logro que esta persona que le voy, quiero dar las gracias de antemano, a ver si me logra mirar. Hace años, ¿va?, cuando yo estaba chiquito, ¿va?, yo iba al albergue ahí de Bejucos, ¿va? Iba al albergue y tenía una edad, no, me imagino como de unos 8 o 9 años, me imagino, por ahí.
íbamos al albergue ahí con mi hermano. En eso, cuando íbamos a agarrar doctrina a la iglesia, había una barda en tipo de como así curviadas, como vamos a decir, como hacía esto, subida y bajada, pero todavía no le ponían las estelas, el metal era hecho después de piedra nada más, o de tabicón, no sé qué cosa era. Entonces daba la opción de correr por encima de la barda, hacer esto así. En eso, cuando andábamos agarrando doctrina, mira como somos niños, más yo, tipo gordito, bien travieso. Me agarro a correr por encima de la barda y en la media esquina había unas babillas, cuatro babillas, ¿verdad? Al quererme yo, que me estaba cayendo, me agarro yo de la babilla y me agarro de la cuerda de luz. No sé cómo fue que me cernió, al mismo tiempo que me cernió, hice esto yo. La ganché de la varilla. Ok. Lo único que yo recuerdo, vamos a decir, que yo sentí que gritaba. ¡Oh! Y mi voz no ni la escuchaba. ¡Oh! Como que se ría y no se escuchaba mi voz. Ok. Mi hermana me cuenta, ¿verdad? Y también yo me acuerdo bien, que ella fue y me quiso despegar de la ropa y no pudo despegarme. Vente, okay. Brandon, ven. En eso que va un muchacho, un niño, pues, de compañero mío, no me acuerdo, no sé que se me olvidó su nombre, se llamaba y se llama Manuel Meño. Meño. Él es de aquí, de Betarrón, Manuel. Él es hermano de Miguel. Una vez hice esa conversación, ¿verdad? Pero no tuvo resultados. Pero igual, si alguien puede, ahí mi primo Chano, a lo mejor ha de conocer allí a esa familia, ¿verdad? Manuel Meño es casi de mi edad, más o menos. Tenía un hermano, tiene un hermano que se llama Miguel. De señas, él tenía una cicatriz en el labio. Miguel, hermano de Manuel Meño. De hecho, me gustaría a mí, ¿verdad?, hablar con él y darle las gracias y que ese muchacho, ¿verdad?, ya fue señor, pero ese tipo de niño, fue el que me salvó a mí la vida allí. Él fue el que me despegó a mí de la electricidad, que me jaló dos o tres veces y me jaló y me despegó. Créanme, lo que si no hubiera sido por él, yo no estuviera aquí en este momento, realmente. Y realmente yo estoy muy agradecido por él, por eso y por eso que pasó allí, ¿verdad?, que me salvó la vida más que nada. Y la persona que me estaba dando el catecismo, ni en cuenta, ni siquiera, ni. Yo me despegué llorando, ¿verdad?, pero bien espantado. Papá, hey. ¿Puedo ir con el niño? Sí, cuidado nomás. Pero ese niño a mí me despegó, Manuel Meño, es hermano de Miguel. Miguel tiene la cicatriz aquí en el labio, es su cicatriz. Él nació así, pienso que por el eclipse o algo así. No debería mencionar eso, pero lo menciono para que saber si por medio de este video, ¿verdad?, me llega a ver por ahí a mí a él o algo. Me gustaría ¡Hey, Jorge! Me gustaría que se comunicara conmigo, hablar con él y darle las gracias personalmente. Y si no, como que de todos modos, que sepan que ya estoy agradecido. Yo soy Ramiro Benítez. ¡Ea! Ramiro Benítez, ¿verdad? Soy el Puchotti, el Guachigordo. Si me ves por ahí, escríbeme bajito ahí, que me gustaría darle gracias ahí. Personalmente lo hacen por teléfono, ¿verdad? Que realmente reconozco que si no hubiera sido por ti, no estuviera aquí. Ahí estamos. ¿Ya qué hacen? ¿Ya vamos a ir? Nadie, cuídate bien, ¿eh? ¿Qué está, Karen? Tengo más, pero se está haciendo mucho. Tengo más, pero todavía se congela bien. ¿La vas a hacer a todo, ¿no? Yo no me la agarré de salsa, ¿verdad? ¿Vale? ¿Eh? ¿A todo, ¿no? Está bien, se está arrebatando bien feo. Yo pensé que ya no. Apesta, vaya al tiene que estar, así que. Si no, hay que echarle agua, apagarlo para conservarlo. Otra bolsita de...
Mucha. Pero no quiero que se... Que se arrebate, sí, es feo. ¡Ay, qué está chelado! Es que no quiere ver al Dr. Raven y no lo puedo llevar allá porque hasta yo me lleva la corriente. No lo sabe. No, porque lo dejaste ir. Hasta un día. ¿Para bañar, verdad? ¿Dónde estuvieron? ¿Eh? ¿Eh? ¿Baña? No fui, no, te metiste. No, pero yo estoy en la porque tú lo tiraste. ¡No, allí está bonito! Mi pan me dejó la carne de él y se la metió a ti. Y las mujeres, ¿no qué es? ¿Cómo es el de 50-50? Porque le dije, ¡ah, ah, ah! Tengo que dejarte de... ¡Ah, no! Ahí va. El tiburón está aquí. Que dejaste de estar haciendo la carne. No, cochino. ¿En mi casa? ¿Ya? No. Dame un pedazo más. Yo siempre la hago. ¡Ey! Dame un pedazo. ¿No me coca, Mari? Yo coca un vaso. Agárrate, chula, yo tengo las manzanas. Te vengo de comer, tío. En mi casa yo siempre la hago. Tu pa es bueno, no vas a pasarla en otras casas. ¿Estás grabando? No. ¿Con cuál casa? Yo también sé solo falta. ¡Sueñas ya! ¡No! ¡Hijo de! Era el carro rojo y dijo, hola pa' acá. ¿Era rojo o blanco? ¿Hoy qué dijo? ¿Hoy? ¿Lo otro? Sí, es que escuché, pero no sé quién era. Dame a mí. ¿Quién es más, Brian? ¡Era el carro! ¡Estaba a acabar!